Y esta es mi casa, era mi casa. Esta era la puerta de entrada, el baño, la cocina, nuestro comedor y nuestra habitación. Que en momentos de minutos ya estaba el fuego sobre nuestras casas y no pudimos sacar nada, o sea, no, perdimos todo. Mi casa era un bosque. Habían muchos árboles grandes, árboles nativos. Se llevó mi casa y la de todos mis vecinos. Ese día hacía frío. Cuando salimos afuera teníamos el fuego enfrente. Yo salgo para la ruta y cuando yo entro a avisarle a mi vecina, revienta mi casa con las garrafas. Los mismos autos de las familias que pasaban nos abrían la puerta y nos hacían subir porque si no, no salíamos del fuego. Tenemos muchas necesidades y hay necesidades que son urgentes porque pronto viene el invierno y no sabemos cómo vamos a sobrellevar esa situación. Nos encontramos ahora en Lago Puelo. El gobierno decretó que se va a duplicar las asignaciones, todos los beneficios de ANSES, jubilación, pensión, aguache, para aquellos que sufrieron el incendio. Estamos relevando casa por casa, consultando, escuchando más que nada esta situación que es muy triste, ofreciendo lo que podemos aportar desde el organismo. ANSES es una administración que lo que hace es tratar de que nadie quede fuera del Estado, ¿no? Que todos sean parte. A comenzar de vuelta, a no bajar los brazos. Y bueno, y ahora a empezar sobre la ceniza. Todos tenemos mucha fuerza y que nos vamos a apoyar entre todos para resurgir literalmente de las cenizas. Quiero que Golondrinas vuelva a reverdecer y que la vengan a ver ahí, llena de flores, llena de verde. Yo les diría que al que venga se arrime a mirar, se arrime. Este lugar es hermoso y es nuestro. Hay que valorar esto.